Bueno, la rehabilitación cardíaca se define como un sistema mediante el cual se recupera a los pacientes que han tenido una enfermedad cardíaca aguda. Esto es al principio. Luego se ha extendido a otro tipo de pacientes, pero inicialmente se empezó con los que habían tenido un infarto, que en los años 50 se les castigaba como 3 meses a estar en la cama y luego, claro, quedaban hechos polvo, atrofiados, etcétera, y se les hacía un procedimiento para recuperar la capacidad física, volver al trabajo, etcétera. Eso es lo que se considera inicialmente rehabilitación cardíaca. Ahora mismo es un proceso mucho más amplio en el cual se persigue que los pacientes con enfermedades cardíacas o riesgo también alcancen la mayor capacidad funcional, física, social, psicológica, etcétera, posible, y además se añade un plan de prevención secundaria, es decir, se les hace que adopten los hábitos de vida necesarios para prevenir las enfermedades cardiovasculares o para prevenir su evolución o su desarrollo o su complicación. Los beneficios de la rehabilitación cardíaca, pues son muchos y a todos los niveles. La parte fundamental de la rehabilitación cardíaca es el ejercicio físico y por lo tanto se obtienen todos los beneficios del ejercicio físico. Por ejemplo, está demostrado que la rehabilitación cardíaca disminuye la mortalidad en los pacientes que han tenido un infarto y hacen rehabilitación cardíaca, tienen menos complicaciones a largo plazo que los que no la hacen. Pero además de estos efectos, digamos, clínicos de mejora de la angina, mejora de los mecanismos que llevan al infarto, etc., también tiene mejoras sobre los factores de riesgo, baja la tensión, baja el colesterol, baja el azúcar en los pacientes diabéticos y luego tiene una serie de beneficios subjetivos importantísimos. El paciente está mejor, nota más capacidad funcional, menos síntomas, menos fatiga, menos cansancio. Esto a nivel físico. Dentro del programa de rehabilitación también hay un componente psicológico en el cual hay expertos psicólogos que, pues, digamos, que controlan o mejoran o actúan sobre las componentes de depresión, de ansiedad, de angustia, etcétera, que muchos pacientes cardíacos tienen, sobre todo después de haber estado ingresados, operados, etcétera. Y luego también hay un componente dietético en el que se les enseña, pues, a llevar una alimentación correcta, a perder peso los que les sobra, etcétera. O sea que los beneficios son a todos los niveles de la salud, fundamentalmente cardiovascular, pero también en otros niveles. Los pacientes que intervienen o que pueden estar indicada la rehabilitación cardíaca en ellos son de tres tipos fundamentales. El más importante o el que cuantitativamente es más numeroso es el de los pacientes con cardiopatía isquémica, sobre todo pacientes que han tenido un infarto o que han ingresado por un síndrome coronario agudo o que tienen angina de pecho o que han sido operados de coronarias o han tenido una angioplastia coronaria, etc. Estos son los más numerosos y aquellos para los que la rehabilitación se desarrolló inicialmente. Después hay otro grupo de pacientes que tienen otras enfermedades cardíacas, fundamentalmente insuficiencia cardíaca y todas sus variantes, válvulas, trasplantes, pacientes que tienen hipertensión arterial complicada, etc. Y luego hay un grupo de pacientes que también hacen rehabilitación, que son los que son sanos en el sentido estricto del término, es decir, no han sufrido ninguna enfermedad cardíaca, pero tienen factores de riesgo que les hace ser propensos a tenerla y también mediante este procedimiento reducen el riesgo. Bueno, el programa de rehabilitación está compuesto por una serie de profesionales: un cardiólogo director, un nutricionista, un psicólogo, un entrenador físico y está llevado a cabo por una fisioterapeuta que se encarga de llevar a todos los pacientes. Se les hace a los pacientes un estudio previo, prueba de esfuerzo, antropometría, estudio psicológico, estudio dietético, etc. Y en el programa hospitalario, en la fase 2, en el servicio de rehabilitación, consiste en hacer ejercicio aeróbico en unas bicicletas especiales durante 3 meses, 5 días por semana, de 1 hora aproximadamente cada sesión. Después de acabar esta fase, hay la posibilidad de continuar haciendo, pues, ejercicio como a libre albedrío, ya no tan supervisado como el otro, o hacerlo en otros sitios. Bueno, previamente a cualquier programa de ejercicios hay que hacer una prueba de esfuerzo normalmente para saber cuál es la capacidad funcional del paciente, para ver si hay alguna alteración que exija un protocolo especial. Y ahora mismo estamos haciendo una prueba de esfuerzo en bicicleta con una carga creciente y en esta podemos ver determinados parámetros que nos indican la capacidad funcional y las características del ejercicio que hay que programar al paciente para la rehabilitación correspondiente.